Uno habla sin censura. Como aviso para que no se nos olvide que se viene Halloween, el día de las brujas. Reapareció la mamá de Chucky, el Bester Gordillo, en los periódicos mexicanos. Dime que no, Toño. Por favor, dime que no es cierto esto. No, es correcto, es verdad. Ella va, supuestamente, se está preparando todo, se está preparando el camino para que pueda regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como el CENTE. No, por favor, esto parece una burla para el pueblo de México. Yo voy de acuerdo, Toño, que las autoridades no hayan podido fincarle responsabilidad en los delitos que se le imputaban, que la PGR sea una institución sin credibilidad, y yo creo que una bola de pendejos trabajan ahí como para no poderle comprobar que la profesora Elbester Gordillo había comprado mansiones y cosas caras, y no necesariamente con el esfuerzo de su mamá, una profesora indígena, rural, que le dejó toda esta herencia. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible que además se la tengan que soplar los... se la tengan que chutar, luego empiezan los mal pensados, que se la tengan que chutar los profesores otra vez, cabrón. No, y es que ese es el punto, ¿no? Mientras estaba en prisión preventiva, durante un par de años que estuvo, le dieron a la maestra, le dieron a ella, pues ella empezó a asegurar que tenía pues problemas por la edad, ¿no? Que ya era una persona de la tercera edad, que era una adulta mayor y que tenía que estar en prisión domiciliar, ¿no? Por esos problemas que ella tenía. Y por eso pues, se la conceden, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, efectivamente es una señora de la tercera edad, está muy enferma, hasta estuvo en el hospital, como podrás recordar, Vicente, estuvo en una clínica, en una torre que es solamente para... No, gente... a ver, Toño, no estaba enferma. Así como la vimos estirada ahora que regresó a la vida pública, yo creo que era cuando se le hicieron las cirugías estéticas. Si no, explícame cuándo, a qué hora le hicieron las cirugías estéticas. Exacto, y aquí creo que vale la pena especular con eso, pero eso sería aún peor. Imagínate, ¿no? Nos mienten a todos diciendo que es una persona muy enferma, que es una señora de la tercera edad, que es una señora que tiene problemas de salud muy fuertes, o sea, la tienen que llevar a una torre médica a ayudarla. Imagínate que eso sea cierto, que en ese tiempo que estuvo en la torre médica era para darle la estiradita, un par de cirugías plásticas, ¿no? Ahí te va lo que publica en primera plana el Universal. Alistan regreso del Elbester Gordillo al sindicato. Busca reanudar Congreso de 2013 y como presidenta nombrar a un cercano. Espera solo fallo de tribunal. Juan Díaz, el actual presidente, regresaría a la Secretaría General, señalan. La maestra Elbester Gordillo Morales prepara su regreso a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con ese. Apenas el 7 de agosto la maestra fue exonerada de los cargos que le imputó la PGR y la exlideresa del CENTE ya hace los amarres con su equipo cercano. De acuerdo con fuentes consultadas por el periódico El Universal, el momento clave para el regreso de Gordillo Morales a la presidencia del CENTE se ubica en la reanudación del Congreso Nacional del Magisterio de 2013, cuando ella estaba aún al frente antes del mes de noviembre próximo. Para ello esperan el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. De lograr el aval, Gordillo Morales será la presidenta legal y constituida para convocar a un congreso y así nombrar a un sustituto. El maestro Moisés Jiménez, uno de los operadores de las redes progresistas, pácatelas, de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. De acuerdo a los elvistas, el congreso de febrero pasado convocado por Díaz, donde nombró consejo, no es válido y debe reanudarse el de 2013. Al restituirse el del 2013, la presidencia regresaría a ella y Juan Díaz de la Torre, quien la sustituyó, sería secretario general, cargo que ocupaba antes de que la exlideresa fuera detenida en Toluca en 2013. Allegados a Gordillo Morales, leo el artículo que publica el periódico El Universal, señalan que las gestiones tienen en Juan Díaz un interlocutor muy complejo y aunque camina el consenso para reinstalar a Elbester en el máximo cargo del CENTE, los intereses del mismo grupo de Díaz de la Torre lo están presionando muchísimo para no dejar el poder, señalaron. No, pues, ya mejor,
No digo nada, se me revolvió el estómago. Es que te digo, yo insisto, si estaba tan enferma que tuvieron que darle la prisión en domiciliaria, etcétera, si estaba tan enferma, como por qué ahorita tendría que regresar al sindicato, ¿no? Algo que no quieren los maestros, eso no, es una realidad. Va a regresar para nombrar un sustituto. ¿Me explico? O sea, como ella no va, va a asumir nada más para dejar a uno de sus allegados. O eso dicen. Bueno, no sé qué vaya a decir Andrés Manuel López Obrador de esto, pero los agremiados consultados explicaron que con la llegada de Moisés Jiménez, el que quedaría en la presidencia del CENTE, caminaría junto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los objetivos, la derogación de la reforma educativa, acompañada de los maestros que se opusieron. Bueno, el ala magisterial cercana a la maestra apoyó al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral que culminó el 1 de julio con la victoria del tabasqueño en las urnas, dice el periódico El Universal. En Tamaulipas ya hay voces del magisterio que demandan la restitución de la profesora Elbester Gordillo en la dirigencia del CENTE. Es lo que te digo, ella asegura, o sea, asegura que ella simplemente va a nombrar a un sustituto, pero... Vamos, lo vimos también con Napito, ¿no? Que supuestamente varios mineros apoyaron su regreso a México y apoyaron que es senador plurinominal en estos momentos, ¿no? Pasa lo mismo, seguramente te encuentras unos acarreados que dicen, ay, sí, yo estoy con la maestra cara de pescado, por supuesto, vamos a reinstalarla en su puesto. Yo creo que eso debería sí hacerse un referéndum y que sea el sindicato el que diga, ¿queremos a la maestra Elbester Gordillo o no? Oye, Toño, para darle la bienvenida a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez, presidente.